salir sus lances, porque no se mantiene estilo, cosas que pues son realmente importantes. Pues sí, hace temas con coherencia. El man sí la rompe, tiene muy buena producción musical y no tiene estilo, pues que es como lo más importante, dice cosas coherentes. ¿Qué tema como tal quiere escuchar de Lizupa? Valórate. Yo vengo a ver a Lizupa porque principalmente me gusta. Segundo, parece que el man es uno de los personajes más influyentes en la, como en la escena del rap latinoamericano, se me hace a mí. La idea de traer a Lizupa es por entregarle a la gente hip hop con contenido. Tiene una letra muy, tiene una letra y unas rimas que son muy bien trabajadas y tras derecho dicen, tienen un mensaje muy, como, muy concreto. Por hacer auspiciar eventos con buenos artistas latinos, seguir haciendo que la movida crezca en cuanto al hip hop latino. Es importante tener ese tipo de referentes que son los mejores en sus latinoamericanos, entre ellos está Lizupa. Hermano, en sus canciones deja mucho más de que hablar de que otros personajes que cantan aquí en el rap latinoamericano. Hermano, es muy bueno, ¿para qué? ¿Por qué estás acá? Porque acabo de terminar con mi ex y una canción que se llama Llora. Me cae así. Piroa. En su centro. Yo pagué 30 mil pesos porque me gustaba el rap. Que viene con una propuesta muy, muy clásica, estilo muy boom bap. La gente acá, eso es lo que quiere escuchar, eso es lo que quiere volver a remembrar. Por eso el sello trae a Lizupa. Piensa cómo se despierta la corneta. Sube la mano si tú sabes que te despierta.
Colombia.